Hola, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por regalarme este ratito para platicar. Esta vez aprovecho para poder contarles cómo ha sido mi experiencia con esta pandemia y qué es lo que he aprendido y qué es lo que yo he podido sacar para poderme adaptar mejor. Creo que es un tema que todos conocemos, un tema que todos vivimos y que todos tenemos algo que platicar. Entonces, es una plática bien íntima. Estoy muy agradecida de estar acá. Le agradezco a Zaida y a la revista Mujer Actual, así como todo el equipo que nos está apoyando para que esta plática salga lo mejor que se pueda. Vamos a manejar, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, mándenmela por el chat. Y yo se las voy a contestar por el chat porque así nos vamos a poder ir más rápido porque como de alguna manera ya estamos un poquito sobresaturados con tantas pláticas y tantas conferencias, quiero que esta sea rápida, bonita y concisa. Entonces, sin más estar contando, vamos a hablar un poquito del tema. El tema que escogí hoy es cómo podemos hacer las paces con la pandemia. Y bueno, está duro. Porque ¿cómo puedes hacer las paces con un mundo que no conoces, con temas que espantan y cuando estás viendo que el mundo está cambiando en tus ojos y que todo lo que funcionaba hace 4, 6 o 8 meses, hoy hasta parece que es de la prehistoria? Todos tenemos que cambiar, todos nos tuvimos que guardar, todos nos tuvimos que aprender a actuar de una manera diferente. El mundo se nos fracturó en nuestros ojos. Ahora estamos viviendo con un mundo virtual, un mundo un poco más distante, un mundo incierto. La economía, ni se diga, está totalmente desestabilizada. Entonces, ¿cómo podemos hacer la paz con este mundo? La verdad, lo que yo he aprendido es que la única manera de poder hacer las paces en este mundo es poder aceptar la realidad con responsabilidad y conciencia. Y entonces, de repente, la vida toma una dimensión y un sentido totalmente distinto, porque ya no es vivir una rutina que conocemos, sino es reconocer que hay algo nuevo y que tenemos que cambiar. Pero vamos a hacernos un poquito para atrás 5 minutos. ¿Qué es esta pandemia? ¿Por qué vino esta pandemia? No es un castigo, no es una amenaza. Desafortunadamente, la pandemia es algo que todos necesitábamos. Aunque nos duela y nos moleste, yo chistosamente o curiosamente, que se dice mejor porque ya me han dicho que no se dice chistosamente, aunque quiero que sepan que es una palabra, en mi familia todos la usamos, chistosamente. Bueno, vimos el programa de la pandemia en Netflix y la verdad es que lo vi mucho antes que empezara esta pandemia. Y el mensaje de esta película era: no estamos listos y no estamos conscientes y no estamos sabiendo qué es lo que está pasando con la vida. Y la verdad es cierto, es que el mundo estaba girando como loquito. Nosotros corríamos por todas partes, no nos parábamos, no nos saciábamos con nada y de alguna manera, por más de que la naturaleza, el mundo nos decía que algo estaba mal, no estábamos escuchando. Los niños en las escuelas tenían problemas, el bullying estaba creciendo, la agresión por todas partes, el descontento. La verdad es que maltratamos al universo, nos maltratamos a nosotros, teníamos una falta de atención total hacia todo. Y claro, viene la pandemia pero ¿cómo? Y nos espantamos. Pero la realidad es que todos somos responsables. Tenemos que entender que vivíamos con muchos excesos. Dejamos de cuidar al medio ambiente. Corríamos todo el día. Acumulábamos dinero, cosas y de todo con tal de tener más. Perdimos totalmente lo que era el sentido de la gratitud, el sentido humano, el sentido de compromiso. Todo lo perdimos. Entonces, ¿por qué nos sorprende tanto que de repente vino esta pandemia y ¡pum!, nos cortó todo? El mundo ya no pudo con nuestro ritmo.
la vida que llevábamos estaba de veras totalmente tóxica. Y la verdad es que el mundo se enfermó y nos pidió auxilio, nos pidió de corazón que hiciéramos algo por este mundo, porque de veras no podía con el ritmo de vida que llevábamos. Hay que serse sinceros, la vida ya no era sostenible como teníamos. No sé, hay que estar consciente que la vida se nos derrumbó. La humanidad, de repente nos dimos cuenta que somos frágiles, que nos da miedo, que hasta los más poderosos y los más fuertes también les afectó. De repente nos llegan informes de que si usas esto, si tomas el otro, si te quedas en la casa. Pero la verdad es que nadie sabe lo que está pasando. Y lo único que tenemos para nosotros hoy en día es entender que nos tenemos que cuidar. Entender que lo que teníamos, no quiero decir que no los merecemos, porque nadie merecemos vivir con miedo, ni nadie merece una pandemia tan terrible. Pero de alguna manera hay que ser sinceros. La provocamos y ni modo, hay que aceptarlo. Entonces, si comenzamos a ver que esta pandemia es un llamado de atención, es un llamado de corazón de atención en donde el mundo nos está pidiendo que escuchemos, que veamos y que entendemos lo que está pasando, entonces entendemos que hay una manera de sobrevivir esto. Y eso es aceptar la realidad y dejar de pelear, dejar de echar culpas y dejar de decir, es que no encuentro esto, no encuentro el otro, ya no tengo esto. Porque ya no hay de otra. Hoy en día tenemos una nueva realidad. Y esta realidad tuvo que surgir por la necesidad de tener que parar de repente y silenciar el ruido y el tumulto que no nos podía dejar ver la vida, cómo estábamos viviendo. Las cosas tuvieron que cambiar radicalmente de un día para otro y todo lo que conocíamos dejó de ser. La verdad, y otra vez, chistosamente, la persona que tenía los títulos de realeza, los títulos universitarios, que tenía sus trabajos súper seguros, de repente ya no es tan importante, porque hoy en día el mundo cambió. ¿Quién es el que hoy la está haciendo? La persona que tiene agallas, la persona que agarra al miedo y dice, esto es lo nuevo, aquí estoy y quiero ver cómo salgo de esta. No saben cuánta gente me habla a la semana y me dice, perdí mi trabajo, no tengo trabajo, tengo títulos, tengo maestrías, he trabajado con las mejores compañías y sin embargo no encuentro trabajo. Pues no, porque lo que éramos ya no es. Hoy en día, la persona que es astuta, la persona que sabe de cómo moverse con estos medios, la persona que entiende que hay una nueva manera de vivir, es la única persona que va a salir adelante. Entonces tenemos un nuevo cambio de visión y esta visión nueva la tenemos que arropar, la tenemos que cargar. Tenemos que entender que hoy la rutina es mucho más simple, que las condiciones son mucho más claras, que ahora te van a dar trabajo si eres bueno, si sabes lo que haces. Ya no la persona que iba al trabajo a socializar, a tomar café, a ver a quién encontraba, esa persona ya no tiene trabajo. Ya no la necesitamos. Es un mundo de eficiencia, es un mundo de resultados, es un mundo de realidad, es un mundo de compromiso. Hoy hay que tener agallas, creatividad, sobre todo, y lo más importante, tenemos que tener las ganas de querer salir adelante y de querer ayudar a que todos salgamos adelante. Y por eso me encantan estas pláticas, porque creo que yo me inspiro cuando les platico a ustedes y de la misma manera ustedes me inspiran a mí porque están aquí conmigo, porque me acompañan y porque me motivan a seguir buscando nuevas maneras de ver la vida y cómo poder cambiar nuestras visiones. Hay que hacer paz con el presente, punto. No nos queda de otra. Estas tonterías que yo oigo, que mi hijo no quiere usar tapabocas, que tenemos una protesta para no tapabocas, que vamos a usar una estampita, que, o sea, no viene al caso. La tapabocas
vino para quedarse por lo menos un rato. De hecho, se me hace que hoy en día puedo ver más fácil a los ojos. Mire, hasta me quito los lentes. Me encanta verme a los ojos, me encanta ver los ojos de la gente. Ya no hay de otra. La tecnología es lo nuevo. Hoy, juntas de Zoom, hablar por computadora, citas virtuales, es lo de hoy. No me puedo seguir peleando. Entonces, si no conozco, tengo que aprender a usar y no pasa nada. Lo más importante de todo esto es entender que lo que tenemos a nuestras manos son nuestras nuevas herramientas y que las tenemos que usar. Yo, por ejemplo, una manera como hice la paz con los tapabocas es muchas veces entramos en la rutina, aun cuando no estamos al 100% fuera en un lugar operante. En el momento que me molesta usar el tapaboca porque no me deja respirar, porque de repente me lastiman los oídos, también necesité encontrar un diálogo interno en donde yo me sintiera cómoda usando el tapaboca. Y lo que yo encontré es que cuando me pongo el tapaboca y salgo a la calle, número uno, me recuerdo que estoy viviendo en una pandemia. Y número dos, reconozco que hay otras personas que están junto de mí, que reconocen lo mismo que yo y que juntos queremos ayudarnos a que ni nos contagiemos y a sanar al mundo, a dejar esta enfermedad terrible. Entonces hice la paz con mi máscara, hice la paz con la nueva situación y estoy lista a lo que sigue. La verdad es que no sé si a usted les pasó, pero yo por un momento pensé que realmente la cuarentena iba a ser 40 días o un mes o 3 meses. Pues ya vamos para 6 y yo no le veo la salida. ¿Por qué? Porque seguimos enfermándonos, seguimos contagiando y sigo escuchando de gente que tristemente ha perdido la vida. Entonces, la cuarentena ya es mucho más larga. Yo no sé para cuándo vamos a cambiar a poder salir y realmente ni siquiera sé si quiero volver a salir como salía antes. Encontré paz en mi casa, encontré paz no teniendo que salir, encontré paz teniendo pláticas por Zoom, encontré paz leyendo, estando tranquila y sin correr. Realmente ya la necesidad de tener que salir y buscar ya no la tengo. Yo no sé a ustedes qué les ha pasado, cómo lo están pasando, y me encantaría que me escribieran en el chat qué es lo que están sintiendo y cómo ustedes están viendo esta pandemia. Pero a mí, la verdad, sí me dio mucha paz. Hay que estar conscientes al 100% que a nadie nos preguntaron qué opinamos si nos va una pandemia. A nadie nos dijeron, ¿qué opinas del distanciamiento? Claro que no. Lo que sí les puedo decir es que yo aprendí que no nos vamos a poder reducir, aunque estemos distantes, aunque estemos aislados. La vida humana no se puede reducir porque la vida humana es gigante y no la podemos reducir o simplificar ni siquiera con esta incertidumbre. Lo que sí tenemos que hacer, y por lo menos me pasó a mí, es aprender a vivir con menos y a valorar más, a disfrutar de las cosas muy pequeñas. Me encanta estar en mi casa, me encanta cocinar para mi familia. Y sí, no les digo que no, hay días que es muy pesado y hay días que ni siquiera se me antoja qué hacer, pero realmente estoy cómoda y estoy segura, estoy contenida. Y yo espero de todo corazón que ustedes se sientan igual. No porque quiera decir vamos a acostumbrarnos a esto, pero por ahorita esto es lo que tenemos. Entonces creo que es importante aprender a vivir en armonía y a dejar esta necesidad terrible de tenerme que esconder en tantas salidas, en tantos compromisos, en tantas citas de que salía, venía, entraba. O sea, ya, esta paz, esta tranquilidad la estoy disfrutando y yo creo que mucha gente también la está disfrutando. Hay que aprender a vivir la vida con lo que tenemos. Hay que reconocer que la vida hoy en día adquirió un valor mucho más grande, con más dignidad. Le tenemos respeto a la vida y reconocemos que si hay alguien que nos está hablando y nos está buscando, wow, qué increíble poder tener estas conexiones con la gente que tanto nos quiere y
cuánto podemos valorar un saludo sincero. No sé, también por el otro lado, pues yo descubrí que existe este gusto místico por vivir y esta necesidad de tenerme que reinventar. O sea, tuve que aprender a usar mucho más la tecnología, apoyarme en cosas que antes decía, ay, sí, pronto voy a tener citas virtuales con mis clientes. No, o sea, hoy en día estoy comodísima platicando con la gente en Zoom y me encanta porque siento que es la misma comunicación y ya no me da miedo. Y la verdad, se me hace que son retos que de otra manera nunca los hubiera podido vencer. Es importante soltar el miedo. Es importante soltar este pesimismo de decir, híjole, la vida está fatal, esto no va, no le veo salida. Es muy importante y por lo menos para mí fue el aprender a tener fe, pero esta fe en donde reconozco que la vida cambia y que de todas maneras hay un Dios, por lo menos yo creo en Dios y sé que Dios es bueno, sé que la vida es buena, sé que el universo va a sanar y que yo soy parte de este momento histórico en donde yo estoy siendo parte de una solución y que no estoy nada más con el ruido este terrible de nada más criticar y nada más mandar memes tontos o fijarme en lo que está haciendo este presidente mal y este político mal, sino yo me estoy sanando y yo quiero que mi medio alrededor se sane conmigo. Y este deseo de querer sanar y de querer ayudar al mundo, creo que viene también con mucha gente. Yo salgo cuando voy al súper, cuando voy a recoger cosas, la gente está amable, la gente está contenta de tener trabajo, la gente está contenta de poder saludarme. Como que de repente nos comenzamos a valorar otra vez, cosa que antes no lo hacíamos. Y la verdad, tenemos que entender bien fácil y bien tranquilo que como vivíamos no sirve. Y no tenemos por qué regresar ahí, porque eso no sirve. Eso ya acabó. Y el cambio, tanto mental como emocional como físico, es nuestra única solución. Entonces, las tres ideas que me han servido a mí para el proceso de adaptarme a esta nueva realidad es, número uno, ver la realidad con claridad. No quiero ver tonterías ni imaginarme cosas. No tengo que leer todas las noticias ni bombardearme de mil cosas que nada más me van a espantar. Aprendí a tener fortaleza y a quitarme estas ideas que me anclaban de miedos, de que, híjole, yo ya estoy mucho más grande, no sé si voy a poder usar esta tecnología, la tecnología es de los jóvenes. No, la tecnología es mía, es tuya y es de todos, la verdad. Y lo que me repito todos los días es que el mundo es de las personas que queremos vivir, que nos queremos adaptar y que queremos encontrar algo más. Y con esto les cuento que la nueva manera como yo comencé a hacer paz con el mundo es hacerme una pregunta, y esta pregunta me la hago cada día, y la pregunta es, ¿qué quiere el mundo ahora de mí? En lugar de esperar y decir, ¿qué es lo que debería de pasar y qué es lo que yo puedo hacer? Me lo cambié, y ahora pienso, bueno, ¿qué quiere el mundo de mí ahorita, en este momento? ¿Qué soy yo? ¿Qué puedo yo aportar? ¿Cómo yo puedo aceptar esta situación y qué es lo que yo puedo hacer? Y con esto, entonces, entiendo que esta pregunta me la hago en cada momento, en cada situación, con cada circunstancia. Y entiendo que la respuesta que yo le doy a mí a esta pregunta no es la respuesta que le vas a dar tú o tú, es la respuesta que cada quien tiene según sus circunstancias, según su momento y según cómo estén percibiendo la vida. Entonces, este cambio de yo estar muy, muy pendiente de qué es lo que la vida quiere de mí, para mí fue como, wow, se me abrió el universo, porque ya no es yo qué quiero del mundo. No, eso ya acabó. Es qué quiere la vida. Hoy yo me imagino y estoy consciente que hoy yo tengo la oportunidad de poder platicar con ustedes,
de decirles lo que yo he vivido, cómo yo me he cambiado y qué es lo que yo he aprendido, porque esa es la voz que yo encontré en esta pandemia. Y siento que eso es lo que estoy haciendo y lo hago con gusto y lo hago con mucha dedicación, porque eso es lo que me lleva. Entonces, hablando de lo mío que me fascina, pues también escribí mi receta. Esta receta, que es una receta que yo puedo compartir con ustedes, es una receta que tiene estos ingredientes que cada quien los puede usar como les guste, como sientan, pero al mismo tiempo esta receta está para que cada quien la prepare como mejor sepa. Lo que sí les puedo decir es que los ingredientes de esta receta, además de que todos los conocemos, son ingredientes que todos tenemos. No les estoy pidiendo que vayan a buscar algo que no tienen o que no conocen. Si nosotros buscamos dentro de nosotros qué es lo que necesitamos para aceptar esta realidad, van a ver, les voy a compartir estos ingredientes y ustedes me van a decir si no están de acuerdo conmigo. El primer ingrediente es la flexibilidad. Necesito aprender a aceptar las nuevas condiciones sin seguir reprochando. Es que yo no tengo trabajo, es que esto no me gusta, o sea, a mí no me preguntaron. Tengo que aprender a ser flexible. Y al mismo tiempo tengo que tener una perspectiva de lo increíble y la magnitud que puede ser este cambio y el beneficio que nos puede traer. Así como les dije, la pandemia no salió de la nada y no nos castigaron, pero la verdad es que no estamos escuchando. También hay que tener un poco de fortaleza para poder aguantar esta incertidumbre y aceptar que tenemos que buscar este valor interno de decir, yo sí puedo. Y yo voy a poder no solamente darme la mano a mí, sino darle la mano al quien veo un poco más débil. Y otro ingrediente que me encanta, que es tener fe, tener confianza que sí hay salida, que las cosas van a mejorar. Y lo chistoso de este ingrediente que es, entre más fe tienes, más fe te surge, porque es un ingrediente que se va solo creando y recreando. Y por supuesto, un ingrediente que no puede faltar en ninguna receta, tener buen humor. Hay que entender que la vida no es tan seria y que hay que pensar positivo y hay que tener alegría y hay que estar un poco más ligero y buscarle lo bueno en lo que tenemos. Entonces, les vuelvo a repetir, flexibilidad, perspectiva, fortaleza, fe y buen humor. Y claro, si quieren la receta, ya saben que en el sitio de recetasparalavida.com está esto y mucho más. Y bueno, ya que tengo estos ingredientes, ¿qué es lo que voy a hacer con ellos? Bueno, tenemos lo que es esta, como yo les llamo, la afirmación positiva, que es como un canto, como el dirigir mi mente y hacer que mis pensamientos sean positivos y sean de verdad nutritivos para mi alma, para mi espíritu, para que yo pueda sentirme bien. Esta afirmación la tenemos para regalárselas, está en un cuadrito, está bien linda, pídanmela por el chat, se las mando a su correo electrónico, imprímanla, úsenla, por favor, porque de verdad está bien linda. Y así dice: vivo el presente con conciencia, paz y flexibilidad. Tengo esperanza de que puedo adaptarme a esta nueva realidad. Entiendo que el cambio no es negociable y reconozco que mi actitud determinará mis resultados. Elijo vivir en armonía con este presente. ¿Qué tal? Está fácil y es algo que todos podemos hacer. Si están súper atorados porque de alguna manera no encuentran el trabajo, están viviendo en una situación de veras complicada, no encuentran la manera de ver lo bueno, yo les recomiendo que lean esta afirmación 2-3 veces al día. Y bueno, con esto les puedo decir que hay algunas lecciones importantísimas que yo he recibido y me estoy segura que ustedes, si platicamos 100%, también la tienen.
La primera es que reconocemos que la aceptación es una maestra súper silenciosa. Cuando yo dejo de pelearme con el mundo, dejo de estar enojada, dejo de estar pidiendo lo que no hay, entro en paz y de repente mi vida tiene otro sentido. Ojalá ustedes también encuentren otro sentido. Hay que buscar lo bueno que tenemos, aprender a agradecer y a valorar lo que tenemos. Hay que aprender a cuidar el medio ambiente y a todas las personas que tenemos cerca. O sea, ¿cuántas veces abusamos de que la gente que estaba cerca nunca le dábamos tiempo porque estábamos o chateando o estábamos platicando con otra persona? O sea, no. Y también otra cosa que yo aprendí es que no hay que dar por supuesto nada. La vida está bien, bien frágil y todo se puede derrumbar de un momento a otro. Como de un momento a otro nos dijeron, no puedes salir de tu casa, tienes que quedar ahí. Entonces, es importante entender que somos frágiles, que no tenemos todo, no conocemos todo. No hay que correr, hay que tomarnos tiempo para reflexionar y compartir. Hay que quedarnos con la gente que nos quiere, la gente que le importamos y la gente que nosotros nos importa. Hoy escuché algo que me fascinó, que decía que es el tiempo. El tiempo no es un reloj, no es un calendario, no es una hora, porque esas son las medidas que tenemos para medir el tiempo. Pero ¿qué es el tiempo? El tiempo es las cosas que hacemos, las cosas que cambiamos y las cosas que damos a la gente. Entonces, yo les pregunto, ¿qué hacen con su tiempo? Hoy tenemos mucho tiempo, mucho más que siempre. Ojalá y entiendan que el tiempo no es una medida. El tiempo es una transformación, un regalo que nosotros tenemos para el mundo. Otra de las lecciones es que yo aprendí a simplificar mi realidad y que a medida que me simplifiqué, pude cambiar. Me liberé de todas estas expectativas que no me llevaban a nada. De alguna manera aprendí a tragar estas desilusiones y decir, esto es lo que es. Acepto lo que tengo y sé que me tengo que adaptar porque necesito sobrevivir y de alguna manera quiero prosperar y le quiero ganar a la incertidumbre. O sea, no me quiero quedar atorada aquí. Entonces, así fue como yo obtuve una nueva visión, un nuevo sentido a mi vida. Aprendí a valorar el cambio y a reconocer que lo que teníamos ya no opera, ya no lo necesito y de hecho ya ni lo quiero. Aprendí a amar lo que yo tengo y a reconciliarme hasta con el sufrimiento, con la pérdida, con el miedo, a reconciliarme con esta angustia que me daba la novedad y aceptar que el cambio es lo de hoy. No hay otra. El cambio es lo de hoy y yo estoy lista para este cambio. Así que, ¿cómo puedo vivir bien? Pues haciendo las paces con la realidad, aceptar que este cambio llegó para quedarse, que tengo que incluir la incertidumbre y el miedo, y que cuando incluyo todo esto que me lastima, entonces me levanto el ánimo y de repente siento que mi alma se fortalece y como que ya me dan ganas de decir, ok, sí puedo, X. Y saben que ustedes también pueden, 100%, estoy segura que sí pueden. Todas estas pláticas deben de acabar en algo más allá que una plática de que, ay, qué padre habló Becky. No, hay que tener cosas concretas. Si tienen una pluma y ustedes pueden escribir, yo les recomiendo que ahorita es el momento de que cada quien escriba qué es lo que sacó de esta plática. Por ejemplo, ¿qué es el cambio que ustedes tienen que hacer para poderse adaptar a esta nueva realidad? ¿Cuáles son los miedos que las está atando? Escríbanlos y vean qué posibilidades tienen de arropar este miedo para conquistarlo. Yo les recomiendo que escriban cartas a la gente que quieren, a la gente que les ha ayudado y que de alguna manera
están de alguna manera estos cambios nos los puedan ubicar, los puedan hacer crecer. Y lo que sí les quiero decir, algo que platico mucho con uno de mis hijos, es que si hoy están contentos, si hoy están sanos, si hoy no están enfermos de nada, y si hoy están escuchando la plática o no se pelearon con alguien, hoy ya le ganaron. Hoy ya le ganaron a la pandemia. Porque lo de hoy es estar presentes y contentos. Y se nos está acabando el tiempo. Yo estoy súper feliz. Nada más quiero que sepan que muy agradecida por su participación, por estar conmigo. Mil gracias por todos los recaditos que estoy recibiendo y les prometo que a todos les voy a contestar en un ratitito. Acuérdense que me pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter como Recetas para la Vida. Mi página es recetasparalavida.com. Ahí tengo un boletín que sale todas las semanas, los jueves, y siempre hay un tema increíble. Contesto preguntas de gente de todas partes del mundo. Si ustedes tienen una pregunta, por favor, mándenmela, porque seguro la voy a contestar. Pongo recetas de cocina deliciosas. Y la verdad, estoy muy, muy agradecida de estar con ustedes. Acuérdense que tengo ahora sí el servicio de coaching y ya puedo hacerlo a nivel mundial. Ya no tenemos límites, ya manejamos esta nueva tecnología. Si tienen algo que quieran platicar, por favor, hagan su cita en mi sitio. Hay manera de hacer citas. Nosotros nos conectamos con ustedes y siempre estoy a una llamada. Y todos tenemos, la verdad, esta necesidad de conectarnos y de sentirnos bien. Yo les ofrezco mi cariño, mi amistad, lo que sé, pero sobre todo les doy las gracias por siempre estar conmigo, por siempre quererme escuchar y por siempre tener ganas de compartir cosas buenas. Gracias, Zaida, gracias, Revista Mujer Actual, gracias, equipo, por estar con nosotros y gracias a ustedes, que ustedes son los que me alimentan a mí para querer seguir haciendo este tipo de conferencias. Mil, mil gracias. Y aquí estoy, así que aunque acabe la conferencia, pueden seguir escribiendo y yo les voy a contestar lo que quieran. Si les gusta esta conferencia, por favor, va a quedar grabada, la pueden ir prestando a más gente. Y por supuesto, aquí estoy. No tengo nada más que decirles más que mil gracias y espero que les haya servido un poquito el cómo yo hice las paces con la pandemia y ojalá ustedes también me puedan contar cómo hicieron las paces. Mil, mil gracias y nos vemos pronto.